campaña empezamos con marcha porque nos atacan el almacén. Ataque inminente al almacén. No pasa nada. ¿Dónde estamos nosotros? Coge la bandera, coge la bandera. Ven aquí, corre, 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 corre. Coge la bandera, hombre. Rápido. Ahí. Interceptamos. Bien, bien, se han llevado un cañonazo. Venga, les interceptamos ahí. Van al almacén ellos. Pero ¿por qué rodeáis vosotros si no vais por aquí cerca? Bueno, van al almacén de Turba. Tampoco hay problema, va. Pero darles caña, que tampoco es plan de que me quiten toda la turba, que luego la necesitaré para algo, seguro, pero la necesitaré. Bueno, gente, se viene. Empezamos con... Efectivamente, empezamos ahí con campanitas y con todo. Venga, se acabó. Déjamelo aquí todo, papi. Déjamelo aquí todo, papi. Uno pa' uno, muchacho. Uno pa' uno. Ven aquí, uno pa' uno. Y mis 18 amigos, ven aquí. Bueno, en total son 15, pero... ¿Me lo estáis diciendo? ¿Que solo ha ido uno a pegarle? Por favor, ¿eh? Que quita 225. Ay, ay, ay. De 12 en 12. Bien, 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 bien. Eso es. Eso es. Buena, 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 buena. En la oscuridad de la noche. Ahí dándole duro. Dale, dale. ¡Vamos! Que se paren estos piratas patapalo quienes somos. Ya estamos, has vencido al oficial. ¿Cómo? ¿Has derrotado a Bot Silver el largo? Hombre, por supuesto. Ahora, si el largo este quitaba 200 de vida, no me quiero imaginar el resto. ¡Bah! Tiene la tecnología necesaria para mejorar tus defensas. ¿Y qué? No eres más que escoria. A ver cómo te las apañas contra mis muchachos. Venga, jefe en pañales. Lo tenemos. ¿Más? Venga, 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡let's go! Dame ese bebito que es mío, dame ese bebito. Genial, al destruir la torre del jefe has desactivado el campo de fuerza y ahora puedes acceder a la siguiente área y desvelar nuevos informes de investigaciones. Pilla esto, mételos aquí. Que se líen ellos al rato, ya me preocuparé cuando me ataquen y digan ¡oh! ¡Que estaban todos arriba! Pues eso, ya me ocuparé entonces. Zona 2, operación bola de nieve. ¡Alto ahí, Piltrafilla! ¡He aquí, Botma Azul! El segundo oficial del infame pirata robot. ¿Cómo se llama? Botma Azul. ¿Y por qué rojo? Bueno, cosas del guión. Estás en mi paraíso invernal. De hecho, me voy a cambiar para que lo veáis. ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo tienes. Estás en mi paraíso invernal y voy a recibirte con los garfios bien abiertos. ¡Arr! Vale, bien. Bueno, dice... Ay, me coloco aquí bien. La sede central de Atalanta ha fijado unos planes de misiones nuevos. ¿Vehículos? Taller de vehículos. Mampostería, pero ¿vehículos en plan coches? Ah, bueno, serán vehículos en plan de... si vienen cosas, ¿eh? Ah, no, vale, vale, vale. Ok, ok, vale, vale, vale. Ladrillo, vale. La mampostería que ya lo tengo. De hecho, de mampostería ya tengo. Ah, bueno, si hiciera un cincel decente, tal, tal. Mucha más comida para darle de estos. Bien, 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 bien. Y este está... pues no está lejos, ¿eh? No está lejos, ¿eh? Vente, vente aquí lo primero, por favor. Ahí lo primero. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a hacer un poquito de investigación, que es la solución. O sea, zona nevada, ¿eh? Vale, necesitamos cosillas, ¿vale? Os he estado empleando un par de cositas automatizando... Nada, poquita cosa, ¿eh? No he hecho mucho. Vamos a ver por aquí, investigación, que es la solución. Qué de gente, qué de gente. Corre, corre, corre. Vale. Mira, 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 ya están protegidos. Que son arqueros, tú. Qué perros. Son arqueros. Vale, 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 vale. Sí, seguro que lo de los arqueros puedo mejorarlo yo. ¡Oh! ¿Pero qué es ese orco? ¡Un troll! Amenaza blindada cuerpo a cuerpo. La cubierta de metal le protege de los proyectiles. Daño 56, 22... Y 1500 de salud, tú. Menudo tanque. Pensé yo que iba a ser más fácil la cosa, pero no, ¿eh? ¿Qué hace ese loco ahí? No vas a durar y lo sabes, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. No hay problema, no hay problema. Claro. No hay problema. Eso es. Eso es. Otro fuerte. Una nueva amenaza pirata. Torre recia de largo alcance. Bueno. Amenaza a distancia rápida y ágil. Lanza shuriken. Pero bueno, el mono loco este. Hostia, que si la... y me frena. Uf, que me matan, que me matan. Ten paciencia, te estamos clonando un cuerpo nuevo en la base. Ojo lo que quitan, tú. Ojo lo que quitan. Y... vale, a ver, os comento rápidamente. Arena. He estado fabricando cubos, ¿vale? Aquí están los cubos. De hecho, vine a hacer la última entrega, ¿vale? Los tengo por aquí, todos los cubitos ya, 18 de 40. Y he cogido lo que viene a ser arena. Cuestión, tengo que hacer lo mismo con agua, pero esta es agua salada, necesito agua dulce de un río. ¿De dónde? De aquí. De aquí... o había también de aquí. Que de hecho, ¿veis? Que aquí hay agua dulce. Agua fresca. Pues sí, sí, amigos, sí. De ahí necesito el agua. Investigamos cosas nuevas. Teniendo en cuenta el oro que tenemos y demás, creo que nos va a tocar una temporadita de sufrir un poco. Pero, vamos a verlo, vamos a verlo. Vale. Arquero con una herramienta defensiva a distancia. Lo que vienen a ser arqueros. Unidades cuerpo a cuerpo y herramienta defensiva mejoradas. Mejora la base de datos de bot para poder tener más bots defensivos. Vamos a empezar poco a poco. Con los iscas. Va. Ok. De hecho, todavía no puedo fabricar ni los zapadores. Los de especialistas en demolición de estructuras. Vale. Esta es la arcilla. Tengo que venir aquí. Vale, pues vamos. Voy a ampliar... claro, tengo que venir a coger el agua y la arcilla aquí. Los cereales los tengo allí, con lo cual voy a tener que estar transportando de izquierda a derecha como un loco. Está bien, no pasa nada. Si hay que transportar, se transporta, gente. Venga. Tiramillas, tiramillas. Uf, aquí hay un panel muy rico, ¿eh? Venga, vamos. Vamos. Vale. Claro, tengo que asegurar esta zona primero. Vale, este solo tiene un corpulentoso, un tanque. Madre mía, chaval, todo esto. Madre mía, tú. El molino con el grano y todo. Vale. Se nos complica, ¿eh? Uf, chaval. Cómo enchufan, ¿eh? Me matan. ¡No! Me matan. ¡Se acabó! ¡Mi muerte llegó! ¡Ojo que nos atacan! Saboteador botvaro. Es un botvaro, loco. Vale, vándalo fuerte al que le pierda destruir tus estructuras. 56-37, sentido 5, salud 2000. Ok. ¿Quieres venir a por esto, por favor? ¿Quieres dejar al niño? ¿Dónde estás? Ay, Dios, que no deja al niño. Déjame aquí al niño. Déjame aquí al niño y corre. Si es que el patinete no nos da ya. El patinete no nos da ya. ¿Dónde va? ¿Por dónde va? Vale. Ha salido de aquí, ¿eh? Ha salido de aquí, que lo sé yo. Madre mía. No, coge. Vale, vente para acá. Torre. O sea, viene aquí. ¿Quieres venir aquí tú? Ay, Dios. Se nos lía esto, se nos lía. Le interceptamos aquí. ¡Ataque! Madre mía, saqueador, ¿eh? Loco, saqueador. 7 le quitamos nada más. 56 nos mete él. Bueno, le baja la vida, le baja la vida. Esto va siendo duro, gente. Bien, bien protegido, bien protegido. Vámonos. Let's go. De hecho, vámonos a atacar. Dirás, ¿cómo que vámonos a atacar? A ver, gente, que volvemos. Lo intentamos de nuevo. He puesto el estandarte aquí para que no coja nada más. Y ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí, el golpe. Voy a alejar por el ruido. Pilla, pilla, el troll ha pillado. El troll ha pillado, gente. Esto es nuestro, esto es nuestro. Estos son arqueros, ¿verdad? Bueno, hay 50-50. Vale, 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 vale. Es que necesitaba el puesto este como si lo hubiese un mañana, gente. Ahí tenéis bot. ¿Pero por qué vais a...? Eso, Dios mío. De verdad, no lo entiendo, ¿eh? Qué obsesión, mega, romper eso. Haced lo que queráis. Que os revienten. Si es que me da igual. Que os revienten si queréis. Si es que me da igual, ya. Ah, que ahora sí que vais. Ahora sí que vais, ¿no? Ahora sí que vais, tú. Yo dejo aquí esto cerradito. Ahí. Venga, que ahora sí que van, que ahora sí que van. ¿Una espada para poder romper yo esto? Tengo que tener una espada. Bueno, si me rompen cosillas. Venga, bien, 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 que al final salí bien esto, bien. Por fin los bots no me vuelven loco. Gracias. Y aquí puedo entrar yo directamente, ¿no? Venga. Les ha costado, pero bien, gracias, ¿eh? Madre mía, macho. Investigación completada. Venga, ya tenemos los arqueros. ¡Vamos! El infantería número 89 ha dicho, yo lo derribo porque sí. Y ahí se ha quedado, ¿sabéis? Ahí se ha quedado. Vale. ¿Ya has dejado la bandera? Sí, bien. Tenemos juguetes nuevos. Vamos a venirnos a donde el mazo mismamente. Vale, ¿qué tenemos? ¡Uh! El arco. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con hilo. Vale, varas, hilo y oro. Mucho oro. Gente, hay que hacerlo del agua. Hay que hacerlo del agua como... pues como buenamente se pueda. Nuevo bot defensivo. ¡Zapador! ¡Eso es! 17 estructuras. Bien. Solo 1 de daño a unidades. Vale, pero tiene 2000 de vida. Bien, bien, bien. Por fin tenemos nuestro primer zapador, ¿eh? ¡Yujú! Y esas cosas. Voy a dejar aquí el cubo. A ver, gente, acabo de coger al zapador y ya me he venido aquí a una vallita de aquí tranquilamente. Y ya le he puesto que ataque solo y únicamente a estructuras. Y el estandarte número 2 va a ser el que sea solo suyo. Entonces, bueno, quiero traerle para acá. Eso es, eso es, eso es. Vale, y dejo esto aquí, con lo cual el zapador tranquilamente va a empezar a golpear a todo. Y este va quitando de 17 en 17, si no me equivoco, ¿no? Vale, bien, es solo uno, pero es el primero de muchos. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es este que es el de balas de cañón. Lo que le voy a copiar es el bucle este. Se lo voy a poner aquí. Y lo que le voy a poner es otra zona más. Y así el mismo tío me lo hace todo. No lo he puesto allí al final porque... podía haberlo puesto al final. Pero me la juego, gente, me la juego. Ya lo que voy a hacer es que el tío este que está llenando esto de agua, haya como 5 o 6 que transporten el agua de allí a aquí. De momento eso es lo que hay. A ver, una cosa que necesitamos, gente, son gachas. Para conseguir, o sea, las gachas... ¡ah! Hilo. Y el hilo lo vamos a fabricar a través de las malas hierbas. Pero claro, ¿cómo consigo malas hierbas? Con la... con la azada no, va a ser con la pala. Va a ser con la pala, que lo sé yo. Sí, amigos, sí, con la pala. Vale, esto si no recuerdo mal, efectivamente, de cada una salen 2. Vale, 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 vale. Y se plantan tal que así, ¿no? Ok. Voy a guardar una. Voy a sacar otra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que se nos viene plantación de gachas, gente. Venga, vámonos. Vale, la cuestión es dónde hacemos la plantación de gachas. Vamos a venirnos aquí. Sí, 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 sí. Vamos a plantear nuestra primera cacha nosotros a mano. Vamos a cultivarlas a mano para luego poder hacerlo todo automatizado. Vale, gente, ya tengo aquí el cultivo más o menos preparado, así que vamos a empezar a automatizarlo todo para hacer el proceso... vale. Para hacer el proceso de quitare de mala hierbare, ¿eh? E clava pala, levantati terra, sale con hierbe. Hierbe mala. Entonces le vamos a poner una tal que hace y tal que hace. Yo creo que con ese hueco de momento va bastante bien el asunto. Le vamos a meter hasta las manos vacías. Un para siempre. Un para siempre porque no tenemos donde meter más las yerbis. En caja normalis. Pues si caja normalis, ahí puestas. Como íbamos diciendo, tú hacer eso hasta que se llene. Eso. Siempre, siempre. Forever, alever. Toma. Vale, empieza a currar, gente. Empieza a currar. Claro que tenemos al transportador de malas hierbas. Sí, ahora tengo que corregirle porque... ¿Habrá cogido otra pala o no? Bueno, ha vuelto, ya está, suficiente con eso. Tú vas a coger esto hasta tener... No, vamos a centrarnos. Hasta manos llenas. Tu zona de confort va a ser un cuadrado más siempre, un cuadrado más siempre. Ahí, esa. Y las vas a dejar aquí hasta tener las manos vacías. Esto vas a hacer siempre. Siempre. Las coges y las guardas. Siempre. De por vida. Vale. Pero claro, tú las recoges y falta alguien que las plante. Tú vas a ser el fabricador de malas hierbas. Sembrar malas hierbas. Perfecto. Tú ahora vienes aquí, trincas a manos llenas y plantas lo que viene a ser a manos vacías. Para siempre. Importante definir zona. Sí. Toda esta zona. Incluidos esos dos. Incluidos esos dos. Me ha dejado... Me ha gustado dejar eso ahí. Ya está. Para siempre. ¡Hala! Ya tengo la fabricación automatizada de malas hierbas. ¡Ay, re duro, gente! Bueno, y entonces lo que tenemos es que ya tenemos un K. Tenemos un K, tenemos 30 bots. Pero claro, tengo 30 bots. Si yo pillo a uno... Por cierto, he hecho el de los arqueros un K. O sea, el de arqueros es un K. Por cierto, hablando de por ciertos. Tú, esto se podía... No, esto no. Esto se podía ampliar, ¿verdad? Sí. ¿Qué pides para ampliar? Pues lo que pides es que te baje aquí. Por favor, una rica ampliación. ¿Tengo para estructuras? Si no lo automatizo ahora mismo, ¿eh? Sí, va todo fetén. Vale, gente, pues nada, aquí que me falta. Arcilla, tengo que... Es verdad, tenemos que hacer lo de la arcilla. ¿Y el tío este cómo va? Que está aquí solipandi dando martillazo. Bueno, pues se ha cargado bastante al final, ¿no? Bueno, ahí ha avanzado bastante. Tengo que hacer lo de la arcilla aquí. Que claro, digo yo que si he hecho lo del agua aquí... Y de momento estoy cogiendo agua aquí y llevándomela allí porque sí. Podré hacer lo de la arcilla aquí igualmente, ¿no? Sí, yo creo que puedo ir empezando a hacer arcilla y llevándomela allí a mano. O sea, ¿cómo voy aquí de agua? 162. Cuando esté a 400 lleno, empiezo la producción de gachas. Que se me acabará el agua, porque se me acabará, pero bueno. Cofre, cofre, onofre. Vale, pues... ¿Y esto ya de cuánto es? De 5K. Bien, amigos, bien. Ahora solo me hace falta multiplicar la cantidad de oro que producimos. Tengo agua, tengo semillas. Me falta la arcilla. Pues a hacer el lío de la arcilla, gente. Bueno, gente, no sé cómo vamos de tiempo, porque la verdad es que me he despistado un poco y no sé si llevaré mucho, llevaré poco, pero vamos a acabar ya con esto, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí 200.000 bots que colocar. Bueno, a ver. Estoy trayendo ya un poquito de actualización de estado. Todo esto de aquí ya lo he destrozado entero. Solo quedan las piezas que les quedaban a ellos en el suelo. Aquí ya he metido a un equipo de 5 tíos de demolición. Es decir, que ya vamos a empezar a demoler todas las cosas que haya por allí, edificios suyos, y nos vamos a ir instalando nosotros poco a poco. Y luego lo utilizaremos también pues para atacar sobre todo a esta zona de estas torres que pues eso, 1500 de vida. Se complicará, así que bueno, un pequeño equipo de demolición. Yo creo que voy a tener 10 tíos de demolición, 10 tíos de ataque cuerpo a cuerpo y otros 10 tíos que sean arqueros. Si los de cuerpo a cuerpo son los simples que tenemos ahora, sí que vamos a tener alguna dificultad. Pero si ampliamos a los otros samuráis, ahí ya tendremos un poquito más de margen, pero bueno, nos costará llegar a eso. Así que bueno, con calma. Dicho esto, estoy fabricando aquí toda la arcilla. Bueno, tengo un momento un tío que solo está excavando. Traeré a 4 o 5 más. Llenaré esto porque he puesto a muchos tíos para llevar y traer. Y bueno, y aquí vamos llevando cosillas, ¿vale? Entonces, vente aquí porque nos quedaba por hacer el horno. Vamos a coger 5. Venga, vamos ahí a tope, eso es. Vamos a terminar el horno, la estructura de puerto todavía no podemos. Ahí estamos, terminamos el horno. Esto por un lado, ¿vale? Que el horno, bueno, pues simplemente para hacer cuencos hay que traerle... Vale, cuenco de arcilla, ¿vale? Para hacer el cuenco de arcilla sin tratar, ok, perfecto. El otro que tenemos, para que os hagáis una idea... sería este. Vale, con este se hace, con 2 de arcilla se hace el cuenco. El cuenco se pone aquí, que con pequeños troncos que hacen de combustible, pues se va quemando y ya se sale el cuenco endurecido, ¿vale? Eso sería todo lo que necesitamos para hacer los cuencos. Con el tema de las gachas, ya lo llevo bastante bien, 34 de 100, ahora simplemente es... Lo bueno de esto es que plantas una, siempre salen 2, con lo cual va fluidísimo. Pondré a más gente a quitar gachas. Y yo que con uno que plante es suficiente. Pondría, te digo, a 2 o 3 que vayan quitando. Con eso tendremos una producción bastante buena y con eso ya iremos haciendo hilos para poder hacer los arcos, pero eso ya en un futuro. Y eso sí que lo voy a hacer yo ahora. Nos queda aquí la cabeza de piedra mística esta, que muchos recordaréis. Venga, esto ya está a tope, ¿no? Venga, pues espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser listos nosotros, ya que no tenemos que automatizarnos. Venga, vente para acá. Son 5, ¿no? Venga, 5 cubitos. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ahí lo tenemos! Perfecto, me dejas el cubo en su sitio. Ah, no, espera. Es verdad que esto tenía 3 fases. Son 10 de piedra y 10 de arena. A ver, venga. Vamos a poner lo nuestro rápido. Venga, ahí vamos rápido, ahí vamos rápido, ahí vamos rápido. 8, 9 y 10. Vamos a que le pongan los otros 10 de piedra. Rápido el de las piedras, viene por aquí. Trabajo en equipo, gente, trabajo en equipo. Venga, 2, 3. ¿Y si le ayudo? Acabamos antes, ¿no? La lleva 4 y 4, 8. Venga, y 2, 10, perfecto. Venga, vamos. Esto le falta, ya te digo, la estructura está de puerta que ya la haremos cuando nos dejen. Venga, termina ahí. Vamos por la tercera fase. Vale, tercera fase. Esto es como una papelera, gente, para que os hagáis una idea, ¿vale? Cualquier cosa que lo tires a la su boca se incinera y ya está. Y son 6 de piedra. Tú vas a coger 4, yo te cojo 2. Venga. 2, perfecto. Nos atacan. Últimamente los ataques son 2 gordos de estos que no veas, ¿sabes? ¿Ya? Sí. No veas cómo enchuflan. Me cuesta matarlos, ¿eh? Y un ratillo ahí dándole duro. Vale, a ver. Sacamos el cubo. Eso es. Eso es. Y eso es. Lo tenemos a tope. ¿Sí? Todo nuestro. Perfecto. Ya tenemos el cubo de basura preparado y listo, que lo vamos a dejar, yo que sé, por aquí, que quede de momento ahí, y ya está. Vale, esto ya está al máximo, ya tengo 5K, me gusta, ah, mira, ahora vienen celitos pequeños. Normalmente me atacan 2 de los gordos. Vale, buenísimo. Aquí automáticamente lo repara, como veis. Así que sin problemas. Perfecto. Ya son duros, ¿eh? Vale, buen trabajo, amigos. ¿Esto es en serio del campamento este de aquí arriba o por ahí? A mí por aquí arriba. Vale, ¿cómo va el Demolition Man? Bah, es que esto, escucha. Los demoliciones estos... Agüita, ¿eh? Cómo trabajan. Cómo trabajan los demoliciones. Les quiero llevar aquí. Pero tengo un poco de miedo. Les quiero llevar ahí, pero tengo un poquito de miedo por los arqueros. Como se junten aquí, los arqueros les van a enchufar. Pero quiero que me destrocen esto, porque tengo curiosidad si me van a dar oro, aunque ahora tengo 5K. Vale, pues les llevaremos aquí. A ver. Un cuadrado más. Sí, yo creo que aquí perfecto, vale. Le vamos a dejar aquí que destrocen esto de aquí y esto de aquí. A ver si no les da la torre, que seguramente alguna piña les dará, pero bueno, poquito a poco. Vale, gente, pues ahora sí que sí, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Ya vamos bastante fluido, ya tenemos controlado el tema de los demoledores, de estos, los Demolition Man. Y bueno, bot, Demolition Bot. Y luego a su vez, pues nada, nos queda ya muy poquito para hacer los arcos, en cuanto empecemos a fabricar el hilo. Y ya empezamos a atacar con tandes de 2 o 3, en plan de arqueros, infantería y demolición. Son muy duros ya, gente, son muy duros ya. Y quiero venir a ver... Ah, no, porque tenía que venir aquí. Tengo 4K, pero es que creo que necesito 6K para poder investigar algo más. 4K me refiero a esto, ¿vale? Que es las piezas de 8 bits estas, que son las que necesitamos para poder investigar más cositas. De momento con los arqueros vamos fluiditos, porque vamos a poder atacar a distancia, mientras que los de cuerpo a cuerpo están ahí pegándose. Pero claro, también me interesan los otros, que son estos, pero son 10K, 10K. Las empalizadas, que son 6, no me llega, tampoco me interesa. Y este que todavía nos falta algún ingrediente. Vale, ya está, no me entretengo más. Lo dejamos por aquí y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.